Bueno, vamos a iniciar la cuarta sesión de comentario del ensayo ¿Quién teme a la neovanguardia?, aparecido en el volumen El retorno de lo real de Hal Foster en la editorial ACAL. Nos quedábamos en la sesión anterior, en la página 13, comentando la primera parte en la que Hal Foster revisa el libro de Peter Burger, Teoría de la Vanguardia, al que hace ya una semana le dedicamos 10 sesiones, este libro del año 1964, Teoría de la Vanguardia. Al final de esa página 13, Hal Foster dice que su propósito no es ensañarse con este libro, con el libro de Peter Burger, aparecido 20 años antes que el libro El retorno de lo real, sino que no le basta con descalificarlo, principalmente porque señala a Hal Foster las tesis de Burger son demasiado influyentes. Lo que quiere, apunta, es mejorarlo en lo que pueda, complicarlo con sus propias ambigüedades y en particular, dice, sugerir un intercambio temporal entre las vanguardias históricas y las neovanguardias, lo que califica como una compleja relación de anticipación y reconstrucción. Aquí, por tanto, lo que va a hacer va a ser continuar esa revisión del libro de las tesis de Peter Burger, pero sobre todo, como ya he señalado en otras ocasiones, poner en cuestión esa idea principal de Peter Burger, según la cual las vanguardias históricas habían fracasado, pero sobre todo habían fracasado a través de las propias neovanguardias. En la página 15 dice lo siguiente Hal Foster: para Burger, la vanguardia histórica también fracasó. Los dadaístas fracasaron en su intención de destruir las categorías artísticas tradicionales. Los surrealistas también, según Peter Burger, que como dije en su momento dedicó un estudio muy amplio al surrealismo francés, habían fracasado en su intención de reconciliar la transgresión subjetiva y la revolución social, esa combinación de psicoanálisis freudiano y de pensamiento revolucionario marxista y trotskistas. Los constructivistas, para Peter Burger, también habrían fracasado en su propósito de hacer colectivos los medios culturales de producción en el ámbito de la transformación revolucionaria soviética. Pero ese fracaso fue, según Peter Burger, un fracaso heroico, una suerte de fracaso trágico. Meramente, dice Burger, fracasar de nuevo, aquí late esa expresión de Samuel Beckett, ¿no? Fracasa otra vez, fracasa mejor. Fracasar de nuevo, como según Peter Burger hace la neovanguardia, en el mejor de los casos ya no es trágico, sino que es patético. Una farsa en el sentido de algo que acontece de forma cínica o que tiene una dimensión oportunista. Aquí Peter Burger, dice Foster, se hace caso de aquella famosa observación de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ese libro del año 1852, una observación, dice Foster, maliciosamente atribuida a Hegel, de que todos los grandes acontecimientos de la historia universal ocurren dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. A Marx nos recuerda a Foster, lo que le preocupaba era el retorno de Napoleón, el amo del primer imperio francés, disfrazado de Luis Bonaparte, su sobrino, que ya en realidad es el siervo del segundo imperio francés. Este tropo de la tragedia seguida por la farsa es, dice Foster, atractivo y en cierto sentido su cinismo protege de muchas ironías históricas. Pero ni mucho menos, advierte también Foster, basta como modelo teórico y no digamos como análisis histórico. Sin embargo, se halla presente en muchas de las actitudes hacia el arte y la cultura contemporánea, donde primero se constituye
o se construye lo contemporáneo como poshistórico, como un mundo simulado de repeticiones fracasadas y pastiches patéticos, y luego se lo condena como tal desde un mítico punto de escape crítico más allá de todo ello. En este último término, este punto es no histórico y, como ya dijimos con Bürger, ni siquiera dialéctico, sino que es poshistórico y su perspectiva es mítica cuando pretendería ser, como dice Bürger, una teoría vinculada con la teoría crítica de la sociedad. En la nota 19, Foster señala que este modelo de la tragedia y la farsa no necesita producir efectos poshistóricos. Más aún, en Marx, el segundo elemento trata la farsa al primero con ironía, no en términos heroicos. Es decir, el momento de la farsa, y aquí creo que está fino Foster, socava retrospectivamente el momento de la tragedia. Bueno, aquí remitirá a unas consideraciones de Peter Stalibras en las que dice lo siguiente. Marx, pues, sigue una doble estrategia en el 18 Brumario. Con la primera estrategia, la historia se representa como una decadencia catastrófica de Napoleón a Luis Bonaparte. Pero en la segunda estrategia, el efecto de esta repetición degrada, esta repetición degradada es la desestabilización del status quo de origen. Ahora, Napoleón I no puede ser leído más que retrospectivamente a través de su sobrino. Un fantasma reaparece como una caricatura. Aquí también introduce en esta nota a pie de página la referencia al importante libro previamente impartido como conferencia de Jacques Derrida, Espectros de Marx, donde esta cuestión de la repetición y de la tragedia y la farsa, en una clave además de Revenant, esto es de jauntología, de espectrología, de retorno de lo reprimido, es decir, esa combinación de lo freudiano y lo marxista es decisiva en ese texto al que he hecho alusión en distintas ocasiones y especialmente en una conferencia que está aquí colgada en YouTube sobre los espectros del Círculo de Bellas Artes, donde volvía sobre este motivo que tanta importancia tiene el de la jauntología, el de la ontología espectral, el de ese fantasma que recorre Europa, que ya no es el fantasma del comunismo, sino que es el fantasma de lo inconsciente del propio marxismo, pero también la posibilidad que el marxismo tiene después de 1989, es decir, después de la caída del muro de Berlín, pero sobre todo después de las tematizaciones del fin de la historia en la clave propuesta por Francis Fukuyama. Para Peter Bürger, dice al final de la página 15 Hal Foster, el fracaso tanto de las vanguardias históricas como de las neovanguardias nos lanza a todos a la irrelevancia pluralista. Recordemos que aquí se está refiriendo Hal Foster a aquellos pasajes de Peter Bürger en los que hablaba de que ya no hay ninguna preeminencia en ninguno de los momentos artísticos, ¿no? Y cita de hecho aquí a Bürger cuando dice que la postulación de cualquier significado parece que se arruina en la arbitrariedad de una especie de multiplicidad de un pluralismo artístico estético, y concluye Bürger que ningún movimiento en las artes hoy en día puede legítimamente afirmarse como históricamente más avanzado en cuanto otro que otro movimiento, en cuanto arte. Esta desesperación tiene algo, dirá, del pathos melancólico de toda la escuela de Frankfurt. Bueno, un juicio aquí creo que también muy sumario y rápido de Foster, porque me parece que aquí se abusa de esa especie de caracterización de la escuela de Frankfurt como melancólica, cuando el propio Bürger, en su teoría de la vanguardia, dedica un pasaje o un subcapítulo al concepto de alegoría en Benjamin, donde trata también la cuestión de la melancolía en el texto benjaminiano del origen del drama barroco alemán. Ahí también creo que sería interesante plantear una revisión de la cuestión de la melancolía de izquierda, tanto en la clave de Enzo Traverso como en la resistencia a la melancolía de izquierda, tal y como la ha entendido y tematizado con gran brillantez Wendy Brown,
Y al terminar este vídeo os dejaré el link de ese texto de Wendy Brown donde quiere evitar esa especie de revisión melancólica, esa sensación de nostalgia, de fracaso o de derrota antes incluso haber iniciado cualquier actividad en un mero recordatorio del fantasma del fracaso que seguiría gravitando sobre todas las acciones que nosotros ni siquiera vamos a emprender. Señalará Foster que la conclusión de Bürger, es decir, la conclusión a la que llega en su teoría de la vanguardia, dice Foster, es histórica, política y éticamente errónea. Es decir, que aunque ha dicho que le concede mucha importancia al texto de Bürger, publicado 20 años antes que este libro, sin embargo, no tiene aquí ninguna piedad, y yo creo que tiene razón en lo que dice cuando señala que las conclusiones del libro de Bürger son histórica, política y éticamente erróneas. En primer lugar, dice Foster, pasa por alto la auténtica lección de la vanguardia, esto es, la historicidad de todo el arte, incluido el contemporáneo. Tampoco, dirá Foster, Bürger tiene en cuenta que una comprensión de esta historicidad puede ser un criterio por el cual en la actualidad el arte pueda afirmar que es avanzado. En otras palabras, dice, el reconocimiento de la convención no tiene por qué resultar en eso que llama la simultaneidad de lo radicalmente dispar. En segundo lugar, Bürger pasa por alto que más que invertir la crítica de preguerra de la institución arte, la neovanguardia ha contribuido a ampliarla. También dirá, pasa por alto que con ello la neovanguardia ha producido nuevas experiencias estéticas, conexiones cognitivas e intervenciones políticas, y que estas aperturas pueden constituir, dice Foster, otro criterio por el cual hoy en día el arte puede afirmar que es avanzado. Bürger, dice Foster, no ve estas aperturas, de nuevo en parte porque es ciego al arte ambicioso de su tiempo. Aquí, pues, quiero explorar, dice, tales posibilidades y hacerlo inicialmente en la forma de una hipótesis. La hipótesis de Foster en este ensayo, ¿Quién teme a la neovanguardia?, es la siguiente. Más que cancelar el proyecto de la vanguardia histórica, ¿podría, se pregunta Foster, ser la neovanguardia la que comprendiera por vez primera esa dimensión histórica? Y digo comprender que no completar. El proyecto de vanguardia no está más concluido en un momento neo que puesto en práctica en un momento histórico. El arte, en el arte como en el psicoanálisis, la crítica creativa es interminable, la famosa cuestión de análisis terminal o interminable en el psicoanálisis, y esto está bien sobre todo en el arte. En este punto, en la nota 21, dice que sería importante hacer comparaciones entre las perspectivas de Bürger y las de Benjamin Buchlock, sobre todo las reflexiones de Buchlock tanto sobre la vanguardia como sobre la neovanguardia, sus análisis de Tatling, pero también de los ready-made duchampianos. La vanguardia y la neovanguardia son entendidas en una dimensión radicalmente opuesta en Buchlock con respecto a la forma en la que la entiende Peter Bürger. Así dirá en esta nota que la vanguardia no propone la arbitrariedad, pero cuenta con ella. Más que un relativismo de los medios, impone una necesidad del análisis, cuyo decaimiento amenaza con desmontar la modernidad como tal. El significado, dirá Hal Foster en un texto, en uno de sus textos polémicos, el significado de la ruptura provocada por los movimientos de vanguardia histórica en la historia del arte no consiste, dice Bürger, en la destrucción del arte como institución, sino en la destrucción de la posibilidad de postular normas estéticas como válidas. La conclusión, dice Benjamin Buchlock en su reseña del libro de Peter Bürger, la conclusión de que como la única práctica que se planteó el desmantelamiento de la institución del arte en la sociedad burguesa fracasó,
a saber, como fracasó la vanguardia, todas las prácticas devienen igualmente válidas, no es lógicamente convincente en absoluto. Para Buklok, esta pasividad estética, entre comillas, favorece una noción vulgarizada de la posmodernidad, al mismo tiempo incluso que la condena. Burger y Buklok también están de acuerdo, dice Foster, en el fracaso de la vanguardia, pero no en sus ramificaciones. Para Benjamin Buklok, la práctica vanguardista aborda contradicciones sociales que no puede resolver. En este sentido estructural, la vanguardia no puede sino fracasar, pero si la obra de arte puede registrar tales contradicciones, su mismo fracaso puede ser recuperado o es recuperado. El fracaso de este intento, escribe Buklok sobre las esculturas de Julio González, Picasso y David Smith, en la medida en que se hace evidente en la obra misma, es entonces autenticidad histórica y estética de la obra. Según esta misma dialéctica del fracaso, Buklok considera la repetición como la auténtica aparición de la neovanguardia. Esta dialéctica, dice Foster, es atractiva, pero tiende a limitar las posibilidades de la neovanguardia antes de tiempo, una paradoja en la obra de este importante abogado y defensor Buklok de sus prácticas. Es más, aun cuando Burger calibre con precisión estos límites, ¿en qué, se pregunta Foster, se apoya o nos apoyamos para hacerlo? Bueno, esta cuestión de la repetición como fracaso, ¿no? Este tropo del 18 Brumario de Luis Bonaparte, esta fórmula marxista de primero como tragedia, después como farsa, que en la nota 19 viene a señalar que puede llevar a una dimensión que no sea analítica, ni crítica, ni histórica, sino en realidad cínica, es curiosamente el motivo sobre el que ha dado vueltas y en torno al que ha escrito Hal Foster en el último de sus libros publicado, aparecido el año pasado, el 2020, que se titula What Comes After Farce, ¿qué viene después de la farsa? Publicado en la editorial Verso y reseñado también aquí en el canal de YouTube. Y os animaría, si queréis, a ver ese, a escuchar y ver ese vídeo, ese directo, porque ahí expongo las ideas principales de Hal Foster en relación ya no con el arte de la neovanguardia, sino con el arte contemporáneo y especialmente con la situación en la que se encuentra el arte contemporáneo en el final de la época de Donald Trump o en las transformaciones y las tensiones políticas del presente. Bueno, nos encontramos aquí en la página 16. Justamente hemos terminado ese subcapítulo que se titula Teoría de la Vanguardia 1 y lo voy a dejar aquí hoy en un tiempo más breve, pero también, como digo, estoy buscando cada vez hacer que esta sección sea esté más cerca de los 30 minutos que de esas ocasiones en las que nos vamos a un tiempo mucho más largo, ¿no? Como a una hora. Pues nada, un saludo a los que habéis seguido en directo la sesión, a Ari Zafra, a Showroom Madrid, a el amigo Cerrajero, a Arte con Baladón, a José M. de Castro, que saluda desde Coruña. Dice que el penúltimo saludo es de mi hijo pequeño, al que le gustan mucho tus conferencias, aunque reconoce no tener casi nada, pero le interesa muchísimo la arte y la filosofía. También dibuja y pinta, pues un saludo a tu hijo, querido amigo, y me alegra mucho saber que también le apetece escuchar y meterse en estas tensiones conceptuales. Alejandro AC, saluda las buenas tardes. José M. de Castro dice que en la estantería veo a Ibáñez entre Bacon y Miró. Sí, es que para mí Mortadelo y Filemón y Ibáñez tiene un lugar de privilegio y puede estar perfectamente al nivel de Bacon, de Miró, de Malevich, de Gober, como también está ahí arriba, se puede ver El Roto y al lado de ellos Martín Chirino y Oramas y al lado Paco Cao, es decir, que ahí está un poco, pues, artistas, catálogos que me gustan y un poco me parece que sirve también como un fondo de las múltiples referencias que tengo, que me rodean y a las que me gusta dar vueltas. Y bueno, además Mortadelo y Filemón es propiamente con lo que yo aprendí a leer o lo que recuerdo como el origen de mi pasión por la lectura.
incluso como aquello que todavía ahora, cuando vuelvo a pensar en Mortadelo y Filemón, pues lo recuerdo con una enorme, enorme gratitud. Dice Naturaleza Salvaje que posmodernidad es carca. Bueno, me parece un juicio así que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, es como un exabrupto, entiendo, ¿no? Empédocles Atlánticus, dice el crítico de arte Andrés Carcelén, considera que la nueva vanguardia no transita en paralelo con la posmodernidad. No conozco el trabajo de Andrés Carcelén, pero lo que es evidente es que neovanguardia y posmodernidad no es que circulen en paralelo, ¿no? Las líneas que no se tocan sino en el infinito, sino que se entremezclan, se combinan, es decir, los planteamientos neovanguardistas son el germen de la propia posmodernidad y continúan durante la condición de la posmodernidad. Para algunos movimientos neovanguardistas son tardomodernos, pero creo que es una cuestión que puede ser debatida, pero vamos, que neovanguardia y posmodernidad tienen una relación estrecha, es algo evidente y que lo han señalado prácticamente todos los grandes investigadores de este periodo, de estas tendencias artísticas y de esta problemática epocal conceptual, ¿no? Alejandro AC, recuerda dar un like, ¿no? Gracias por decir y por animar a que se apoye y difunda lo que se hace en el canal. Carlos Augusto El Bozo dice, gracias por el humilde comentario. Una pregunta, ¿cómo sería una expresión artística que cumpla con todos los detalles para ser perfecta con la vanguardia? Bueno, pues con la vanguardia ya no hay ninguna posibilidad ni necesidad de ser una expresión perfecta. En realidad, la vanguardia, como hemos dicho, es una forma de arte o de obra inorgánica que no aspira ni siquiera a un ideal de perfección ni de armonía. Por tanto, la única forma de ser vanguardista es dejando de serlo y no pretendiendo serlo y, sobre todo, no buscando en ningún caso algo así como una perfección vanguardista, porque eso sería un oxímoron, una contradicción en términos absoluta, ¿no? Salvi 100, saludos a todos, escucha perfecto, sin petardeo hoy, merci. Es cierto que escuchando yo ayer la sesión era curioso porque se oía un carraspeo, se oía unos pitidos extraños, bueno, no sé a qué atribuirlos. Hoy he puesto el ordenador un poco más elevado, por eso tenemos una perspectiva a lo mejor un poquito más aérea y no está en contacto tanto con la mesa, a lo mejor hace que tenga menos sonidos que interfieran el directo. Carlos Augusto dice innovación, el tiempo y el espacio, saludos desde Lima y el gato Enki, pues otra vez el saludo a tu gato, Pere Armanda, saludos, Glockenspiel, la posvanguardia nunca se satura. Bueno, no solamente no es que se sature, es que ya hace tiempo que se tornó obsoleta, ¿no? Es decir, ya hablamos muy poco de esos términos de posvanguardia, es una cuestión, digamos, que afectó mucho a los 80 y los 90, pero hoy no creo que haya un discurso en realidad sobre la urgencia de pensarlo posvanguardista, ¿no? José M. de Castro da las gracias. Ali Zafra, el libro primero como tragedia, después como farsa, sí sé que podía entrar en esta discusión, pues Ari, muy bien por recordarlo. Es un libro que he comentado en bastantes ocasiones. Es un libro de Slavoj Žižek traducido en la editorial Akal, en la colección de pensamiento contemporáneo, y es un libro excelente que yo además utilicé mucho cuando publiqué en esa misma colección mi libro Contra el Bienalismo, y evidentemente parte ahí Slavoj Žižek de esa frase, de esa fórmula marxista, para aplicarla también a una forma de pensamiento crítico y político con algunas mínimas ramificaciones estéticas, pero sobre todo también contra Fukuyama, es decir, también contra la inercia de una globalización neoliberal que asumiría que ya se ha cumplido y completado la historia en el sentido hegeliano. Brad Buddy Jordan, acá oyendo a Zag, pues curioso, estarás con algún disco, música de Juan Hidalgo o de Marchetti, no sé, o viendo algún vídeo de ellos, ¿no? Guillermo, siempre un privilegio, muy agradecido por escucharlo. Desde Ibiza, un saludo para ti. Diego Paul Villavicencio Ordóñez, salud. ¿Puedes profundizar sobre las convenciones históricas como medios prácticos? Sobre las convenciones históricas como medios prácticos, pues no tengo hoy. La verdad es que estoy con la voz, como veis, poco tomada. Y me aclaras más adelante qué es lo que quieres que comente, porque el tema es demasiado amplio, no me lleva muy lejos hoy.
no me acuerdo dos, dice, ¿cuál es el lugar del movimiento artístico latinoamericano del siglo XX en esta mirada apenas subsidiarios de la vanguardia? Bueno, he hablado ya en vídeos anteriores de esta cuestión, especialmente criticando la posición de Benjamin Buchloch, principalmente de él, cuando señala que las vanguardias que no son mainstream anglosajonas, europeas, en realidad no tendrían legitimidad, y yo creo que son cruciales y sobre todo desde hace tiempo estamos viendo que hay otras modernidades y hay otras vanguardias más allá de las vanguardias canonizadas y por supuesto las vanguardias y las neovanguardias, ya lo dije en otros momentos, como el concretismo y el neoconcretismo brasileño, como la antropofagia, como las artes, por ejemplo, de los años 50, 60, 70 en México, como la escena avanzada chilena, son fundamentales para comprender el global art, para comprender el arte global contemporáneo. Juan Manuel Rodríguez Amaro saluda y dice que viva Mortadelo y Filemón, pues larga vida a Mortadelo y Filemón. Periard dice, ¿podría explicar la rectificación a Marx que apuntaste en Twitter con respecto a la repetición de la historia? Bueno, pues en realidad era utilizar esta frase de primero como tragedia, después como farsa y después otra vez como farsa, aplicada a la salida de los norteamericanos de Afganistán. Es decir, era en realidad cuando algunos han visto una suerte de fantasma que regresaba, la salida de Saigón. Esas derrotas o esas victorias pírricas de los americanos en los conflictos que se han metido desde hace décadas, pues lo que veíamos era otra vez, pues aquí una historia que se repite como tragedia y como tragedia. Es decir, lo malo es que la historia no se repite como farsa, sino que la farsa es tremendamente desgarradora, es decir, que es absolutamente inaceptable, ¿no? Hay una cita, y la voy a buscar porque me encanta, de Don Quijote, en la que, hablando de la situación en la que vivimos o en la que nos encontramos, Don Quijote está hablando con Sancho Panza y está hablando de el mundo convertido en una farsa, ¿no? Esa idea del mundo como farsa, del mundo como un teatro. Es una cuestión, digamos, que atraviesa también, por ejemplo, el teatro shakespeariano. Derrida en Espectros de Mars le dará muchas vueltas a la combinación de la fórmula primero como tragedia, después como farsa o a los espectros marxistas en relación no solamente con los espectros y el retorno reprimido freudiano, sino también con los espectros shakespearianos, ¿no? Y cómo en Shakespeare hay un espectro constante, sea el espectro, por ejemplo, del padre en Hamlet, que clama por la venganza, o la famosa fórmula Time is out of joint, el tiempo está desquiciado, o la frase de Macbeth, Life, la vida, is an idiot, es un idiota lleno de ruido y furia, significa nothing, que no significa nada. Es decir, y esa idea de que no significa nada es la que a mí me obsesiona ahora en estos tiempos en los que estoy escribiendo ese libro que voy a titular En medio de farsantes. Es decir, no ya el what comes after farce, que viene después de la farsa, sino que no salimos de la farsa, pero la farsa es en sí misma más trágica que la tragedia de la que aparentemente procedíamos o la que estábamos repitiendo. Y en esa cita del Quijote dice así, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia, dice Don Quijote, a donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple. Y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales. Sí, he visto, respondió Sancho. Pues lo mismo dijo Don Quijote, acontece en la comedia, y trato de este mundo donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Brava comparación, dijo Sancho, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa
que es como dar con la vida en la sepultura. Cada día, Sancho, dijo Don Quijote, te vas haciendo menos simple y más discreto. Bueno, en pocas ocasiones había citado aquí en el canal a Don Quijote, una obra por la que yo no tengo una gran simpatía, entre otras cosas porque se trata de aquellas lecturas que nos impusieron como lecturas obligatorias cuando estábamos en la escolarización básica. Pero cuando vuelven fragmentos de Don Quijote, de cuando en cuando, cuando uno abre al azar este libro de Cervantes, aparecen extraordinarias maravillas, ¿no? Como en esta, en la que se habla de una fórmula de cómo la muerte a todos nos iguala, auténtica danza de la muerte, ¿no? Auténtica representación discursiva de las vanitas, esa repetición de la tragedia como farsa, pero también como drama y como conciencia de la melancolía, de la vanidad del mundo y de todas las cosas, y de repente cómo aparece como un juego de ajedrez, pero también como una visión discreta y sutil que aparecería incluso en alguien rústico como Sancho Panza, que acompaña a alguien enfermo, como me puede pasar a mí, por causa de las excesivas lecturas. Bueno, aquí con esto te ampliaba, en cierto sentido, esta repetición histórica, que es una repetición histórica en la que lo que se mantiene es el desastre. Hay una frase que es de Benjamin que dice: la catástrofe, la he citado en muchas ocasiones, no es el último acto de la tragedia, como sucede en su sentido estricto, teatral, escénico, griego, ¿no? Catástrofe, catástrofo, catástrofu. No, la catástrofe no es meramente el último acto de la tragedia. La catástrofe es que las cosas sigan siendo así. Es la repetición de lo siempre igual. Es que tropecemos una y otra vez con la misma piedra. Es que ni siquiera necesitemos piedra para tropezar. Ni siquiera sombra que arrastrar. Ni siquiera imagen en el espejo en la que reflejarnos. Ni siquiera una posibilidad de perfilarnos frente al carácter indigno y aberrante del mundo. Hoy escuchaba, y os animo a que lo hagáis, porque esta mañana mientras trabajaba y escribía y tomaba notas, me encontré con una conferencia de mi antiguo compañero de departamento y de área de conocimiento, Guillermo Solana, desde hace años director del Museo Thyssen-Bornemisza, y es una conferencia sobre Edvard Munch y concretamente sobre, se titula Je suis un autre, yo es un otro, y el profil perdu y el perfil perdido, y es una interpretación en la que en algún momento incluso una de las partes tiene un título lacaniano, ¿no? El deseo es el deseo del otro, y es una interpretación de la obra de Edvard Munch que cuando estaba hoy escuchándola me parecía que la forma en la que hablaba de el estar de frente, Meduseo, y el ponerse de perfil para introducir vectorialmente en la dimensión de lo pictórico, también eran las formas, saco yo esas conclusiones delirantes, de situarnos frente a los acontecimientos del presente. Podemos quedarnos estupefactos, Meduseo, no meter frente a ello, podemos darlo en la espalda, volverán una y otra vez como el retorno de lo que no quisimos ver, como el retorno reprimido, terminarán por atraparnos y por devorarnos esos dramas que queremos dejar atrás y que no queremos ni siquiera asumir, ni contemplar, ni reaccionar en relación con ellos, o trataremos de perfilarnos para que no suceda lo peor. Y en cualquier caso, la catástrofe, el desastre, seguirá aconteciendo mientras no seamos capaces de aportar algo, aunque sea por transformar mínimamente el mundo desgarrador y el mundo cruel en el que tenemos que, más que vivir, sobrevivir. Jorge JM7 da las gracias por estos vídeos. Una pregunta, un libro bueno y más o menos completo en plan manual de los temas de semiótica. Pues yo creo que el libro de los elementos de semiótica de Umberto Eco, sus trabajos sobre la semiología siguen siendo cruciales. Y también te remitiría a los trabajos de Umberto Eco, que me parecen fundamentales, los trabajos de Lotzmann, de Genslew, un gran semiólogo tristemente fallecido por causa de la COVID. Jorge Lozano también busca materiales suyos, que hay muchos materiales en la red, ¿no? Ahí encontrarás sobre todo materiales. Pero yo creo que volver a Barthes es fundamental, y volver a Lotman
y también a Umberto Eco, que es, yo creo que el más clarificador es, en cierto sentido, el propio Umberto Eco. Alejandro Acel, el problema de ayer era la conexión, el calor está afectando a los servidores, puede ser, aunque ahora estamos con un poco menos de. Está subiendo la temperatura, pero no estamos con tanto calor como hace semana y media, que la cosa, como recordaréis, fue insoportable. Dice Jorge M7, lo pregunto por los capítulos que siguen en este libro. Ah, te refieres en el libro de El retorno a los. No voy a seguir, quiero decir que tal vez te sea útil. No voy a seguir los capítulos ni los voy a utilizar todos. En realidad, voy a comentar, y voy lentísimo, ¿eh? Esto supongo que lo habéis comprobado últimamente, avanzo poco, suelo ir a paso muy lento, pero yo creo que ya últimamente se vuelve a convertir en algo exageradamente moroso y lento. Pero voy a comentar el primero de los capítulos, ¿Quién teme la nueva vanguardia? Y el último, el de ¿Y qué pasó con la posmodernidad? No voy a comentar todo el libro. Bueno, entre otras cosas, es un libro pues de 230 páginas, pero muy denso en sus exposiciones y por lo tanto no voy a meterme en todo ello, aunque sí que os animo a vosotros, como en tu caso Jorge, a que lo hagáis porque es un libro brillante, ¿no? Un libro que nos aporta mucho. Diego Luis Ortiz, una teoría sostiene que la novela fue el género que más mal asimiló la vanguardia. ¿Qué opinas? Bueno, ya comentábamos cuando hacía un análisis del libro de Peter Burger, las partes de la controversia Adorno-Lukács, el capítulo cuarto del libro, hablábamos de cómo, en cierto sentido, la teoría lukacsiana de la novela es antivanguardista. Es decir, él defiende la novela como aquello que sería todavía la posibilidad de una composición de una obra orgánica frente al carácter inorgánico de la vanguardia. Y en cierto sentido sí se podría entender que la crisis de la novela se acentúa ya en el proceso de la vanguardia, aunque la vanguardia y en tiempos de vanguardia se generaron las grandes novelas características del siglo XX, ¿no? Pero sí se podría entender que la novela se fractura y la novela se tiene que convertir en algo desaforado, tanto en Proust como en Joyce. O en algo de unas dimensiones también tremendas, en Musil o en Brock, pero no solamente en la cantidad de páginas, sino en el proyecto, es decir, en qué tiene que convertirse, en qué se tiene que transformar. Es decir, ¿cómo va cambiando la novela, por ejemplo, desde Thomas Mann a lo que serían los desarrollos de la escritura experimental y de la transformación de la forma de hacer de la novela? Algo que también se podría analizar no solamente desde Lukács, sino también incluso desde la teoría de novela de Mikhail Bakhtin. Amanda Benarroch dice, hay movimientos que tienen pos y pos y hay otros que no tienen pos. Por ejemplo, el cinetismo se fundó con la rueda de bicicleta en 1913, uno que empezó en 1960, Cruz 10 dice que es el padre. Bueno, Cruz 10 no puede entenderse como el padre en ningún sentido, es decir, no es el padre del arte cinético. En realidad, el comienzo del arte cinético se encuentra en una exposición que se hizo en la galería de Denis Rene, que se titula Le Mouvement, el movimiento, exposición importantísima en la que estaban, entre otros artistas, como Jacob Agán. Yo hice hace años una exposición de revisión de la obra del artista israelita Jacob Agán en la Fundación Telefónica, una exposición que luego itineraba a muchísimos lugares, donde hacía una revisión de lo que fue el arte cinético. Y también os recomendaría, o te recomendaría, si te interesa eso, que leas los capítulos que al arte cinético le dedica Pamela M. Lee, un libro que ya comenté aquí, el que dedica a el arte cinético, concretamente la parte segunda, que se titula Alegorías de Kinesis, donde analiza la cuestión del arte cinético, en primer lugar a través de Jean Tinguely y de sus máquinas autodestructivas, pero también dedica un análisis muy serio al arte óptico, especialmente a través del trabajo de Bridget Riley. Ahí da todos los datos de otros artistas, como sería el caso de Takis, o como sería el caso de Bury,
o más adelante el grupo Signals, David Medalla y otros, ¿no? Aquí también nos hablará de toda esa época, lo que sería la importancia que tiene el arte de sistemas, la preocupación por la automatización, la exposición sobre arte cinético que se va a realizar en el MoMA de Lucifive, el ojo elusivo. Es decir, es ahí donde se encuentra esa situación. Y en realidad, cuando decimos que no hay un arte post-cinético o post-óptico, en realidad sí hay un arte post-cinético y post-óptico que tiene que ver con el neogeo o con ese arte neogeométrico, que vuelve tanto sobre el arte geométrico de vanguardia, pero también sobre el arte computacional, sobre el arte de sistemas, y es además un asunto al que hace alusión el propio Hal Foster al comienzo de su libro, esa cuestión de hay formas artísticas que tienen neo y que tienen post, ¿no? Como se habla de neoconceptual y de postconceptual, se habla más de postminimalismo que de neominimalismo, pero también hay incluso posiciones que en este caso, en el libro de Achille Bonito Oliva aparecen, perdón, es al que me quiero referir, en este libro de Hal Foster aparecen de forma marginal, como serían las posiciones de la transvanguardia internacional defendida por Achille Bonito Oliva. Hay un capítulo dedicado al arte de la razón cínica, pero Foster en realidad en su atención al arte americano pues no ve ahí necesario prestar atención a lo que ha sucedido en la Italia y en la transvanguardia, pero por ejemplo la reflexión de Achille Bonito Oliva sobre la transvanguardia es también una reflexión sobre el papel de la pintura en los comportamientos neovanguardistas, un asunto que por cierto sí va a tener en cuenta Simon Marchand-Fils también, porque es inevitable subrayar la importancia que tuvo la transvanguardia cuando sale del foco italiano y se convierte en lo que llamó Achille Bonito Oliva transvanguardia internacional y buscó a artistas transvanguardistas o captarlos para su movimiento curatorial o su movimiento ideológico estético en otras latitudes, por ejemplo en España, donde trató de acercar a algunos artistas a la transvanguardia y sobre todo capturar peces en el río de la nueva figuración madrileña especialmente, o cuando también buscó transvanguardia internacional en América Latina y trató de acercar artistas como el argentino Guillermo Cuitca. Publiqué hace tiempo un volumen con un ensayo de una investigadora canaria y una entrevista y unas conversaciones con Achille Bonito Oliva en el CENDEAC, porque me parecía interesante en cierto sentido revisar qué queda del transvanguardismo, que es una corriente artística, ¿verdad?, con pintores como Clemente, como como Cookie y otros, que ha tenido muy poca fortuna y que desde hace muchos años en realidad ha caído en un impresionante descrédito, pero que me parece que en algún momento pues, puede o merece ser en alguna medida revisada. Gerardo Capurro saluda desde Montevideo. Glockenspiel, cuando la escultura digital era vanguardista, se vislumbró su no vanguardismo. Cuando la escultura digital era vanguardista, se vislumbró su no vanguardismo. Pues Glockenspiel, ahí me tienes que aclarar qué es lo que estás preguntando, porque es una pregunta que no acierto ahora a entender por dónde van los tiros, ¿no? Amanda Benarroc, dicen que Cruz Díaz de Venezuela es el padre del cinetismo, sin embargo empezó en 1960 cuando ya tenía más de 40 años fundado, entonces es postcinético. No, es un artista como Soto Cruz Díaz, son excelentes artistas, pero de verdad lo digo, además que a mí me han interesado muchísimo, pero son artistas que se suman y que aportan muchísimo, no solamente en su contexto, sino también en el ámbito parisino, en el que tuvieron buena incidencia y buena repercusión y buena aceptación crítica, y en el ámbito internacional, pero no son los fundadores, no es en ningún caso el fundador del arte cinético. Y además también tengo que decirte, Amanda, que no se fundó el arte cinético en el año o 40 años antes de 1960, eso haría que apareciera en 1920. Otra cosa es que en la exposición Le Mouvement del año 1953 en la Galería de Denis René toman referencias a obras previas en las que ya estaba la dimensión del movimiento o ya se encontraba la cuestión del movimiento, porque es una cuestión que está presente a través de la historia del arte. Y van a buscar, sí, referencias duchampianas y de otra índole,
pero no es Duchamp el fundador del arte cinético, es decir, es un conjunto de artistas de los años 50 que además tienen preocupaciones por la cuestión de los artes sistemas, por la cuestión de la tecnología, por la cuestión de la velocidad, por la dimensión también apocalíptica que comienza a verse que puede implicar la propia tecnología, y es ahí algunos fascinados por ellos, que tiene que ver también con esa relación con el maquinismo, de la que habla, por ejemplo, Mac Lebot en su libro Pintura y Maquinismo, que va a llamar y va a despertar la atención del MoMA, ¿no? Desde la fundación de Bar, muy interesado por el diseño y por la mecanización, que también tiene que ver con el importantísimo libro de Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, bueno, un libro crucial al que, por cierto, dedica atención Iñaki Estella en su libro sobre Josh Machunas, Historia, Burocracia y Colectividad. Pero vamos, ni Cruz Díez es el fundador del cinetismo, ni el cinetismo se fundó en 1920, sino que aparece en el contexto de los debates artísticos de los años 50 y tiene que ver con ese magma de un arte que se acerca a cuestiones tecnocientíficas y tiene que ver con la importancia que tiene el arte de sistemas, con la importancia que tiene que ver toda la sistematización y todo el origen también de la computación y de la cibernética, que es un tema que, como digo, ha estudiado sobre todo a fondo. Si te interesa, échale un vistazo, insisto, al catálogo, perdón, al libro de Pamela Emily, Cronofobia sobre el tiempo del arte en los años 60, que es justamente cuando aparece Cruz Díez o cuando comenzamos a ver la importancia que tendría como artista. Brad Woody Jordan, Agarradas de las mechas, Gloria Zea y Traba, Marta Traba. Adrián Pellegrín manda un saludo. Brad Woody Jordan, De las mechas por el pincel del cinetismo. Mi pedido era sobre el pensamiento, dice Diego Paul Villavicenco de Bürger, que sostiene que la vanguardia histórica revela que los estilos artísticos son convenciones históricas y trata las convenciones históricas como medios prácticos. Como medios prácticos. Pues de verdad, a estas alturas de la sesión de hoy, sigo sin entender muy bien exactamente por dónde vamos. Es decir, es un tema, por cierto, este, quiero decir, el de las convenciones históricas como medios prácticos o como algo que se concreta en las prácticas artísticas, es un tema que Bürger no desarrolla, entre otras cosas porque he repetido durante las 10 sesiones que dedicamos a Peter Bürger, que Bürger no hace un análisis de las prácticas concretas y de las obras concretas, aunque termina diciendo que debería haberlo hecho. Es decir, es una especie de brindis al sol de algo que no ha hecho y que de hecho no realizó en trabajos posteriores. Don Quijote daba volteretas, instó a Sancho que Dulcinea sufriera. Alfonterón dice, maestro, escuchándolo sobre este tema, no sé por qué se me vino a las mentes los escritos latinos de William Ospina, Asunción Silva, Germán Arciegas. Hay gente que escribe, piensa y sueña muy bello. Saludos desde Australia. Iván Ballesteros, saludos con huracán desde México. Espero que pase y no haga mucho daño y se diluya un poco el huracán. Os mando todo mi ánimo. Cogito ergo cogito, la frase es un óbice para hacerse la vida seria y no sabe que la muerte es la única farsa, que no somos ni serios y nos quita las máscaras de la vida. Dice Gloque Espitos Castro, ya no ha hecho performance en su canal, saludos. Yo no hago nunca performance, es decir, no soy un performer, hago esas humoradas y esas bromas en apostillas varias, cómo ser un curator, cómo no ser tal, cómo no ser cual, cómo ser asistente de Mauricio Catalán o en la sección del tonto notable. Pero últimamente estoy más interesado, o desde últimamente los haré en cuanto que me apetezca, es decir, únicamente que me surja el tono, el ánimo y las ganas de hacer cualquier chorrada, pues, o cualquier tontería que me anime o que me anime y desanime simultáneamente, lo haré. Pero ahora estoy metido en estas sesiones sobre vanguardia y no vanguardia y, por tanto, me parecía un poco absurdo, ¿no? Hacer una lectura paródica del libro de Foster. Sobre todo, primero hay que comprenderlo y luego ya veremos si nos podemos reír o si nos tenemos que echar a llorar viendo lo que pasa cuando empezamos a entenderlo y dejamos de entenderlos. Naturaleza salvaje, dice, los tontulianos representan ese teatro de máscaras y fingimientos. Rubén Gil Mondelo saluda, Lizardo Bustamante. Algunos poetas referidos al arte que recomiende, bueno, pues por mencionar los que menciona Bürger, recomendaría, por ejemplo, ¿por qué no volver a leer a André Breton?
a Luis Aragón y especialmente un libro que me parece tremendamente poético, que es El amor fou, el amor loco, de André Breton, y también El campesino de París, lo recomendaría especialmente. Y algunos poetas referidos al arte, poetas como René Char, poetas como Paul Celan, tan importantes para un artista crucial como Ansel Kiefer, también los recomiendo vivamente, ¿no? Rubén Gil Mondelo, encantado de estar aquí, este autor no lo conozco, dice, ¿viste la conferencia de Camitz en el Museo como Escuela? ¿Qué opinas al respecto? Pues sí que vi la conferencia y bueno, no voy a entrar ahora con Kamitzer, pero sí diré que no me interesó mucho la exposición que hizo. Conozco a Kamitzer hace mucho tiempo, incluso algo tengo que ver con la edición en español o en España, para ser exacto, de alguno de sus libros, o recomendé traducir alguno de sus libros en el Zendeak, pero me pareció de un didacticismo polinizante, por decirlo de la manera menos dura posible, es decir, no me interesó la exposición y la conferencia me parece que a veces se lleva a un nivel de superficialización y de simplificación aparentemente crítica de los problemas que yo es una forma de proceder que no comparto, ¿no? Enrique Delgado manda saludos, Cogito dice que yo soy un bálsamo para él. Dice que mientras el mundo se caía leía filosofía, saluda a este Lima. Alfonso Arias dice el desastre seguirá aconteciendo, el mundo desgarrado, el mundo cuerdo, donde más que vivir tenemos que sobrevivir. Esta visión no es la misma del artista sufrido que has criticado como Van Gogh, no, para nada. Es decir, no es una visión que asuma una posición ni de vivimos en un valle de lágrimas, ni de conmiseración religioso-cristiana, ni es un apocalipticismo distópico que cree que no pueden cambiar las cosas, al contrario, anima a que nos pongamos manos a la obra para cambiarlas. Amanda Benarroch, entonces, ¿por qué todos los críticos y curadores venezolanos llaman a Cruz Díaz el padre del cinetismo? Él empezó en 1960. Veo que este es un asunto que te preocupa obsesivamente, Amanda. Creo que también tú metiste el comentario aquello de que Cruz Díaz no entendía a Francis Bacon, ¿no? Bueno, es un artista importante, pero no es tan crucial para que volvamos a unir otra vez sobre él. Es decir, los curadores venezolanos pues pueden decir lo que quieran, como los curadores españoles. Imagínate que yo, pues de repente, me obsesionara en decir que Luis Lugán, artista español, que trabajó con teléfonos y con sonido y con piezas cinéticas, que Luis Lugán o es el o Eusebio Sempere, artista del grupo El Paso, que también tenía obras móviles, pues son el padre, es el padre del cinetismo, ¿no? Y que Chillida es el padre de la escultura abstracta. Y que Oteiza es el padre y el detonante de la escultura española, pero también al ganar la Bienal de Escultura de São Paulo, el padre de la escultura brasileña, que algo podría decirse al respecto, pues sería fruto del delirio patriótico. Es decir, hay muchos momentos en los que uno pierde la perspectiva, pues sencillamente porque cree que lo que sucede en su país es lo único que sucede. Entonces esto lleva también a visiones ombliguistas, que no solamente son las de los norteamericanos y las de los europeos, las de los españoles, puede haber también una especie de obsesión con el ombligo que tengan los venezolanos, que tengan los peruanos, que tengan los mexicanos, que tengan los argentinos, y esto lleva a pensar que todo lo bueno y todo lo fundacional del mundo se realizó por uruguayos, colombianos, argentinos, mexicanos, españoles, estadounidenses. No, conocer la historia es también darse cuenta de errores que se han introducido en muchos momentos de falacias, de mentiras, ¿no? Es decir, de fórmulas que se han ido repitiendo una y otra vez, y entonces ahí van. Otra cosa es que se diga que es el padre del cinetismo venezolano. Si se añade eso, sí. Entonces, que es una figura decisiva en ese campo, como lo es también Soto, en el campo del arte latinoamericano, venezolano, con una importancia internacional. Yo conocí, he tratado a Cruz Diez, ¿eh? Y también he conocido a estos artistas. Y les he conocido en el contexto de las bienales, en Venecia, en París, nos hemos cruzado en muchas ocasiones. Y tenían una combinación de popes, ¿no? Como de santones, pero también sabían de sobra qué lugar tenían
y no creo que aceptaran fácilmente cuando estaba en un contexto que fuera más allá del parroquial, ¿no? Y del comarcal y del nacional, que se dijeran ciertas cosas, sobre todo porque sería fácil decirles que era mentira, ¿no? Es decir, que lo que estaba diciendo era una mentira absoluta, ¿no? Eduardo Pichardo manda saludos, Albicien, el de las hilanderas, hay cinética también, bueno, si nos ponemos así, pues también hay arte cinético en los pocos pelos que yo tengo en la calva, ¿no? Naum Gabo hizo obras cinéticas en 1920, Calder hizo obras que se mueven en el aire en 1930 y Laszlo Moholy-Nagy hizo obras cinéticas en el 28. Vuelvo a insistirte, son obras previas, pero no son el arte cinético, que se constituye a partir de la exposición Le Mouvement del año 1953. Como también hay arte surreal antes del surrealismo, como señala André Breton, igual que hay arte abstracto antes del arte abstracto, igual que hay formas minimalistas antes del minimalismo, igual que hay arte conceptual antes del conceptual. Pero la cuestión es, ¿cuándo se pone en marcha una tendencia, una estética, un movimiento? ¿Cuándo adquiere autoconciencia? Es decir, ¿cuándo se convierte en un proyecto autoconsciente? Santiago CG, ¿cómo ser Fernando Castro sin morir en el intento? Pues es difícil, ¿eh? Porque en muchas ocasiones a uno le puede hasta explotar la cabeza o darse cuenta de que es demasiado, it's too much, es demasiado para el cuerpo. Me pregunta Alcoholic cuál es su opinión sobre las ideas de los viejos nuevos maestros de Donald Caspi. Este es un tema que sale un poco de lo que estamos tratando, aunque en realidad no, por tanto, gracias por la pregunta, sobre todo porque Donald Caspi en su trabajo sobre el fin del arte y en su reflexión sobre lo que llama The Art is Enough Good, el arte su artista suficientemente bueno, por cierto, una conferencia que impartió en los Encuentros Internacionales de Arte Contemporáneo en Arco, cuando los dirigíamos José Jiménez y yo mismo, pues él ha ido progresivamente haciendo una lectura de la vanguardia, la neovanguardia, la posvanguardia y el fin y los problemas del arte, que le ha ido llevando a convertirse en un antagonista de las tesis October, ¿no? De los planteamientos de los artistas de October. Lo he señalado en muchas ocasiones, lo he recordado en aquella ocasión en la que llevamos a Arco a Donald Caspi y estaba también Rosalind Krauss, el enfrentamiento entre ellos era descarnadísimo y violento, ¿no? Una gran beligerancia de Rosalind Krauss contra Douglas. Donald Caspi, perdón, a Donald Caspi al que le acusaba de arbitrariedad y de falta de estructura y de pensamiento crítico. Yo creo que Donald Caspi, que fue un crítico bien interesante en muchos momentos, a partir de hace ya muchos años, puso su, y no lo censuro, entiendo que hay que vivir de algo, puso su pluma al merced de quien la pagara. Y eso le llevó a buscar esta especie de cajón desastre de los viejos nuevos maestros, que yo creo que es una forma de decadentismo semejante a la que ha establecido otro crítico, como sería el crítico británico Edward Lucy Smith. Es decir, yo creo que son decadentistas que han creado un enorme confusionismo teórico con buena formación, especialmente Donald Caspi, y con grandes conocimientos, por ejemplo, en cuestiones psicoanalíticas, pero le ha llevado una defensa de posiciones pictóricas y estéticas en general de una manera más cínico-estratégica que con convicción o con un poquito de honestidad o con algo de honestidad intelectual. Yo creo que en general el tema de los viejos nuevos maestros es un intento de lidiar con las temporalidades posmodernas y con este momento de repetición y de manierismo y de eclecticismo, yo creo que lo hace de una forma pues bastante caótica. Aplicó ese término de los viejos nuevos maestros, por ejemplo, a mi amigo Bernardí Roig, sobre el que yo he escrito y he trabajado mucho cuando hizo su exposición en la galería de Claire Oliver, que fue una galería que Bernardí Roig inauguró en la zona de Chelsea, en Nueva York. Y ya empleaba en esa época ese discurso de los viejos nuevos maestros. Y tengo que decir que Bernardí Roig asumió y pidió y aceptó y pagaron el catálogo, pero no le hacía ninguna gracia esta idea de los viejos nuevos maestros, porque es una especie de San Benito viejuno que creo que todo artista trata en buena medida de resistirse, zafarse o desembarazarse cuanto antes de ello. Alfonterón dice, ¿crees que hay puentes entre Hal Foster, Edgar Morin y el inmortal Sumac
Cuapsay ecuatoriano, pues no hay puentes, o sea, o yo los desconozco, si tú los conoces, no lo sé cuáles son, es decir, no sé cuáles son esos, Foster no se ocupa de, o no introduce esos vectores en su planteamiento, y por ejemplo, lo que yo sí conozco, que es Edgar Morin, la cuestión del pensamiento complejo, no es un tema que le interese a Edgar Morin. Jorge Sarmiento saluda desde Colombia y pone el hashtag de Sos Colombia. Dan Mallorquín, saludos desde, supongo que PI, tal vez sea Paraguay. Dice que Alphonse Theron, que el pensamiento obliquista nace y renace ignorantemente en Europa. No, no solo en Europa. Es decir, no seáis tan autocomplacientes, tan autoindulgentes, ¿no? Hay algo que me parece que es un poco lamentable, ¿no? Y es considerar que la culpa es de los otros, ¿no? Sistemáticamente de los otros, ¿no? El ombliguismo es el ombliguismo de los europeos. El ombliguismo y el chauvinismo y la cerrazón es de los norteamericanos. La culpa es de los españoles. No, Alfonso Terón. Es decir, si piensas eso, háztelo mirar. Es decir, analízalo a fondo. Trata de escapar de esa posición, sobre todo porque es no ver la viga en el ojo ajeno. Es decir, estoy cansado de decirlo. Tengo la mayor de las complicidades, simpatías y fascinaciones por formas culturales, artísticas, críticas que suceden en América Latina. Pero no consideréis estúpidamente, en el sentido estricto de lo estúpido, ¿no? Idiotamente, ¿no? En la manera de la idiocia absoluta, que estáis en posesión de la autenticidad, de la originariedad, de la indigenidad, de la forma primogénita de la que surge lo verdadero y lo auténtico. Porque sencillamente estaréis atrapados en una impostura ideológica y seréis la consumación del ombligo que se anuda a sí mismo, es decir, del ombligo que ni siquiera tiene que ver con otra corporalidad, es decir, será un ombligo sin barriga, es decir, será el ombligo verdaderamente patético. Y yo creo que eso no existe solamente, ni renace y nace en Europa, sino también la ignorancia y el ombliguismo está repartido, como decía René Descartes, en todo el mundo, ¿no? El buen sentido lo más repartido del mundo, porque todos creen tener tal provisión de él, etcétera, etcétera. Así comienza el discurso del método. Y yo creo que también la ignorancia está distribuida, pues, por muchas partes del mundo y no está presente solamente en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en España, sino que también hay, como sabéis de sobra, una cantidad de ignorantes por todas partes del mundo, incluida América Latina, que realmente es pavoroso, ¿no? No verlo es sencillamente no ser capaz ni de mirarse en el espejo. Jorge Sarmiento, la tendencia actual del arte es la sin ética, un juego con cinética. No hay mucho arte contemporáneo extraordinariamente obsesionado por la ética e incluso malbaratado por sus tendencias moralistas. Alfonso Terón, maestro, le recomiendo el poeta, músico, brujo, místico, chamán, considerado Saúl Hernández de Caifanes y las insólitas imágenes de Aurora, eso es puro México onírico de Miru con don umbilical universal. Bueno, a mí la sola idea de un cordón umbilical universal, como entenderás, ya me hará que me tire para atrás, es decir, yo no tiro ni hacia lo brujo místico, ni hacia lo chamánico sideral, ni hacia el cordón umbilical universal, es decir, por ahí no voy, es decir, no es el camino mío. Fidel Itme, ¿algún crítico aparte de Benjamin que trate del spleen de Baudelaire? Bueno, el spleen baudelairiano ha sido analizado por todos los que han escrito sobre Baudelaire, por ejemplo. Uno de los grandes intérpretes de Baudelaire, recientemente fallecido, es Roberto Calasso, y en su libro La Folie Baudelaire tiene páginas alucinantes sobre el spleen y realmente muy, muy recomendables. José Manuel de Castro, ¿es usted incansable? Dice, sí, pero incansable, pero ya me cansé porque llevo una hora. Hay prejuicios que se curan viajando. Esto lo dijo también Cervantes, muy bien recordado, ¿no? ¿Verdad? Viajar hace a los hombres discretos. Alfonso Terón dice, te quiero mucho, no se ponga bravo, maestro. No, no pongo bravo. Es decir, sencillamente animo a como ha dicho Ricardo, viajar mentalmente para desembarazarse de ciertos prejuicios. No culpemos siempre al otro. Es la forma más fácil de eludir la responsabilidad intelectual, entre otras responsabilidades. La culpa es de los otros, ¿no? La culpa es de los otros. Yo no he podido hacerlo porque la culpa es de los otros. Nosotros no hemos podido avanzar porque la culpa es de los demás. Aquellos nos reprimieron. Sí, vamos a históricamente tomar conciencia de todo eso.
Pero no mantengamos una especie de mentalidad sacrificial, una mentalidad culpabilizadora, una externalización de todo aquello que provoca nuestras insuficiencias sin ni siquiera pararse a contemplar cuáles son las insuficiencias que tenemos. Es decir, lo que señalo y lo que hemos estado señalando, sobre todo a partir de las observaciones que hacía con toda su buena fe Amanda Benarroch, de ese cinetismo venezolano como fundamento de la historia del cinetismo, era que tal cosa no era cierta. Eso no es algo que esté sometido a una discusión, es sencillamente como ella misma estaba percibiendo, que parece un poco raro que lo dijera cuando empezó a hacer sus obras años después del momento en el que habían empezado a hacerse. Por tanto, difícil va a ser que algo que viene después funde algo que sucedió antes. Otra cosa es que lo revise, porque como ha dicho el propio Foster, retomando la forma primero como tragedia, después como farsa, la farsa socava la tragedia, la farsa modifica la forma en la que comprendemos lo acontecido, la neovanguardia modifica la forma en la que entendemos la vanguardia. Esto es algo que comparten, y con esto terminaré, evidentemente, el libro de Foster y el libro de Bürger. Es decir, es la neovanguardia la que eleva a conciencia crítica, a conciencia del presente, a la propia vanguardia histórica. Es la neovanguardia la que permite que comprendamos cuáles son los fracasos y las posibilidades que estaban implícitas utópicamente en la propia dimensión de la vanguardia. Y seguramente Cruz Diez permitió que se entendieran aspectos del desarrollo del arte abstracto cinético que no estaban totalmente presentes hasta que él empieza a desarrollarlos. Como también señala Pamela Emily, el trabajo de Tinguely a lo largo del tiempo, desde su espectacularización hasta su marketingización y hasta su teatralización mediática, modifica la forma en la que se entienden sus propias máquinas autodestructivas, pero también la concepción de la destrucción del objeto artístico, tal y como había acontecido desde el tiempo de las vanguardias o incluso hasta proyectándolo más allá desde las estéticas románticas. Bueno, voy a mandar unos últimos saludos a Glockenspiel, que dice que en México la ignorancia es apabullante, y también la inteligencia, admirable la inteligencia de muchísimos mexicanos, y también impresionante la tenacidad en mantenerse en la ignorancia. Es decir, la ignorancia es un estado en el que puedes sentirte espoleado a salir de ella y realmente sentir constantemente que necesitas ver más, estudiar más, experimentar más, viajar mentalmente o físicamente, entablar conversaciones, escuchar, entender, reflexionar, o sencillamente instalarte confortablemente en tu ignorancia. Convertir tu ignorancia en la fuente de tu opinión. Es decir, hacer de tu opinión sencillamente el centro de todas las cosmovisiones posibles y de todos los cordones umbilicales que conducen no hacia ninguna trascendencia mística, sino hacia la estupidez originaria, es decir, hacia la incapacidad para comprender nada salvo entenderte a ti mismo, que es algo que sencillamente causa estupefacción, porque cuando dices, bueno, pero ¿por qué alguna gente se empecina en repetir necedades? Pero en repetirlas no solamente, sino en ampliarlas, en propagarlas, en difundirlas, en dale que dale con ellas. Pues ya no es ni primero como tragedia ni después como farsa, sino primero como tragedia, después como farsa, después como tragedia, después como la repetición banal de algo que ni siquiera es farsa, que ni siquiera es tragedia, sino que es una especie de déjà vu, de pignolepsia, de una especie de instantes en los que uno no sale nunca del sopor, sino que está siempre en un encefalograma plano que es el desierto de lo real. Ese sí que es el welcome to the desert of the real. Bienvenido al desierto de lo real, de algo que se vuelve indiferenciado, y en tanto que indiferenciado, carente de esas estrías, de esos filos, de esas zonas de contacto y de corte, donde puede aparecer la herida, o se puede producir la herida, pero donde también se puede producir un roce que sea el comienzo del placer. Bueno, dice Francis Hernández, manda saludos desde Barcelona. Phil Date me manda saludos. Los millones que cayeron en la pobreza por la pandemia es culpa de ellos. Bueno, es el momento de cortar ante comentarios de esta índole. Alfon Terón dice que no está diciendo eso de culpas ajenas ni millones de personas pensamos así. Soy australianamente Latinoamérica y Medio y Lejano Oriente. Son solo unas percepciones.
Bueno, pues bien, pero de verdad que no hagamos esa, o sea, yo no, me permíteme que lo defienda con vehemencia y disculpa si me ves que me pongo bravo o no contra ti, al contrario, gracias por seguir el canal y por tus comentarios, pero no quiero colaborar a la defensa de una originariedad, una especie de originariedad buena, bella, verdadera, que ni siquiera es platónica, frente a una ignorancia, cerrazón y maldad culpable y proverbial de otros, porque creo que no hace justicia ni a lo que sucede, ni a lo que debe, ni a lo que puede suceder, ni a lo que querríamos que acontezca. Carlos Cervera, manda sus gracias, yo también te mando un abrazo. Amanda Benarroch dice: el problema es que ese errado concepto del que el cinetismo nació en Venezuela le ha hecho mucho daño a las demás corrientes del arte, no cinéticas. Puede ser, es decir, sí es cierto que ha marcado ahí a veces esta cuestión de la Venezuela cinética, el Brasil tropicalizante, el México calista, ¿no? O caliano, ¿no? Los calitos, ¿no? Esa influencia de Frida Kahlo sobre ciertos pintores, los españoles aflamencados, es decir, creo que hay ciertas cuestiones que de originaria se convierten en lastres muy difíciles de los que librarse. Arte con la Baladón, mañana con qué vamos, terminando capítulo 1, vamos al último. No, no, mañana vamos a, está bien ahí que Arte con la Baladón siempre tan metida en la lectura del texto y haces bien en animarme a ello. Mañana terminaremos el capítulo primero de ¿Quién teme a la neovanguardia? Y aunque quedan páginas, porque estoy en la página 17, lo voy a terminar. Es decir, que mañana, tarde lo que tarde, supongo que estará más cerca de 40 minutos por ahí o los que dure, mañana a las 7 de la tarde sí voy a tomar el esfuerzo de acabar ese capítulo, sintetizando si es necesario lo principal, y de esa manera terminamos el capítulo primero para la semana próxima meternos con el último de qué fue del posmodernismo. Me gustaría dejar ya en este mes de agosto, en esta sección de vanguardia y no vanguardia, comentados entero el libro, como he hecho ya, de Teoría de la Vanguardia de Peter Bürger, y comentados el capítulo primero y último de El retorno a lo real de Hal Foster, para ir pasando a otras cuestiones ya en el mes de septiembre, donde las sesiones estarán más espaciadas, es decir, no haré en septiembre una al día, en otras ocasiones, entre otras cosas porque empiezan las clases en la universidad y también porque empiezo un curso en la central que voy a anunciar mañana, o que mañana haré ya un anuncio de ese nuevo curso de 6 sesiones en la Academia de la Central. Y por tanto empiezan clases, empiezan conferencias, viajes y otras actividades, lo cual hará que esta sección de vanguardia y no vanguardia que nos lleva en estas semanas, pues con sesiones diarias, todos los días a la misma hora, irán cambiando. Joan Luc dice: ¿está hablando de la pandemia? No, este es el momento siempre en el que me entran dudas sobre qué significa hablar aquí en el canal, ¿no? Santiago CG manda las gracias. También Juan Lug dice: ¿comentarios así o intolerancia? Bueno, Juan Lug, evidentemente, no sé si llegas tarde, si llegas pronto, en qué momento te encuentras, pero sencillamente tus comentarios me parecen un poco extraños o, por lo menos en lo que a mí respecta, fuera de lugar. Si crees que después de estar 1 hora y 13 minutos hablando sobre un libro de Hal Foster y contestando a vuestros comentarios, mi actitud es de intolerancia, pues te pediría que mandaras una redefinición del concepto de intolerancia a la Real Academia de Lengua Española para que vea la diferencia entre intolerancia, generosidad, si hay, y paciencia. Bueno, con esta paciencia que supongo que me dio no el Altísimo, sino que aprendí en mi casa gracias a mis padres, pues me despido hoy mandándoos un saludo a todos, a Luis Cerrajero que se marchaba, a José María de Castro Blanco que pone unas rosas, a Showroom dice mezclar la palabra pandemia, así que es como mezclar que no viene a cuento, a Salvi 100, gracias, y Daniel Luque dice que no todos escuchamos como Juan Luc, bueno, es que creo que hay muchos momentos en los que es bastante significativo qué es lo que uno comenta, ¿verdad? Juan, hay que reconocer que los comentarios que has metido, pues te los podías perfectamente haber ahorrado, ¿no? Es decir, los que has hecho sobre la pandemia,
sobre la pobreza y sobre la intolerancia, pero imagino que no es este el canal en el que te animes a continuar escuchando. Por tanto, como dice aquel, hasta luego, Lucas, ¿no? Bueno, pues un saludo a Ricardo, a Amanda Benarroj, a Rodolfo García, Asunción Cabrera, Alejandro Acea, a Juan Sarmiento y a Ricardo. Quienes queráis y os apetezca seguir escuchando hablar de Hal Foster y de las relaciones entre vanguardia y no vanguardia, pues mañana lo haríamos a partir de las 7, en la que, como he dicho, a partir de la pregunta que me ha hecho Arte con la Baladón, pues mañana terminaríamos el capítulo primero. Un saludo, que tengáis muy buena tarde o mañana, en función del lugar desde el que estéis escuchando. Os deseo lo mejor a los amigos de México, que el huracán pase sin dañar vuestras vidas, casas y existencia. Como digo, os deseo lo mejor. Chao.